En esta ocasión vamos a hacer el nudo Duncan, ¿vale? Para ello cogemos un poco de fluorocarbono. Cortamos. Pasamos el fluorocarbono por el anzuelo de ojal y damos la vuelta. A continuación hacemos un giro y dejamos el número 6 y comenzamos a dar vueltas por el interior del lazo que se ha creado. Con 4 o 5 vueltas es más que suficiente. Seguimos dando vueltas y tensamos nuestro hilo. El nudo que se forma es un nudo corredizo. Al tensar se ajustará sobre el ojal y quedará perfectamente ajustado. Cortamos el exceso de hilo y aquí tenemos nuestro nudo Duncan para anzuelo de ojal. Vale, este nudo también es muy útil, por ejemplo, para sujetar el hemillón del final de la línea madre, ¿vale? Haríamos lo mismo, pasaríamos el hilo por la argolla, le daríamos una pequeña vuelta, haríamos este 6 y pasaríamos por el centro lo mismo, 4 o 5 vueltas, queda muy fuerte. Comenzamos a tensar, tensamos y ajustamos hasta el final. ¿Vale? Cortamos el exceso de hilo y ya estaría preparado nuestro hemillón debajo de línea.